cultivando viñas en Uruguay. Esa tradición arranca básicamente por el noroeste del país, la parte más importante o donde más vinícolas se encuentran es en el sur del país. Y el este, como les mencionaba, es una región nueva que se buscó principalmente por la proximidad al océano Atlántico y por el tipo de suelos. Aquí tenemos suelos muy pobres, con muy buen drenaje, mucha mineralidad entregan al vino. Y además el océano Atlántico ayuda mucho a refrescar durante el verano, refresca los días, y por lo tanto eso ayuda mucho a que la acidez se mantenga más vibrante, ¿sí? Entonces, básicamente las características de esta zona son ondulaciones, como ven, que también permiten tener diferentes exposiciones al sol, ¿sí? Al sol de la mañana, al sol de la tarde, la misma variedad, eso ayuda mucho a tener diferentes características en la uva. Luego el aire marino trae sal, trae yodo, trae frescura, que como les decía ayuda mucho a la parte de mantener una rica acidez en nuestra uva. Y luego el suelo con muy buen drenaje y muy pobre ayuda a que, si bien en Uruguay llueve mucho, el agua no esté tan disponible para la planta. Por lo tanto, la planta se dedica más a la maduración de la uva que a crecer, ¿sí?, en tamaño. Luego nosotros tenemos riego por goteo en toda la propiedad, que ayuda a que los veranos, cuando son muy secos, o primavera, no importa, de hecho estamos regando para ayudar a la planta, se necesita agua, pero nosotros se la podemos proporcionar, ¿sí? El predio en total son unas 1.400 hectáreas, 250 hectáreas tenemos plantadas de viña. Básicamente dos variedades que son las más importantes: Tanat, la tinta más importante, 70 hectáreas, y Albariño, la segunda en importancia, la blanca más importante, que son 40 hectáreas, ¿sí? Luego tenemos Marcelán, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, en fin, diferentes variedades, Sauvignon Blanc, Viognier. 100% acero inoxidable, pero bueno, con todo. ¿Capacidad y cuántos litros no total? Total 2,5 millones de litros de capacidad. En este sector hay 1,400,000 aprox. Se hacen, como les decía, todos los blancos, rosados, tintos, línea steak. El hormigón, el concreto, de las concretas, como se hacía antiguamente, desde todas las líneas de concreto. Más concreto y acero inoxidable, ¿sí? Son tanques pequeños. La idea aquí es que tengan, sean tan anchos como altos para mejorar lo que es la maceración. Aquí es el sector premium, las tulipas, que le llamamos nosotros. Son de concreto, 8.000 litros cada una, y son sin epoxi, sin pintura por dentro, para que tenga, bueno, superficie donde las levaduras puedan alojarse y nos entreguen todos los años las características del lugar, ¿sí? Es importante. Nosotros siempre hacemos mención de que para nosotros es muy importante el terruño y la expresión del terruño de nuestro viñedo, pero que aquí en la vinícola también tenemos un terruño interior que son nuestros recipientes, ¿sí? Claro. Ellos mantienen el aroma del vino de un año al otro y eso va dando como una personalidad a la vinícola, es un carácter de bodega. Bueno, fundamental, ¿no? Sí, exactamente. Por eso se utiliza hormigón, concreto, sin epoxi. El epoxi en realidad es muy bueno, excelente. Me veda, ¿no? Pero claro, es una pintura plástica que en realidad no permite que se mantenga esto que les mencionaba de un año. Fue 9 meses sobre las vías. La forma es interesante para la... Más contacto con él. El contacto con las lías, básicamente. Y
bueno, por supuesto que es sin tostar, entonces no le entrega aromas de roble, de tostado al albariño, pero sí le entrega todo lo que son taninos, texturas, la crianza de 9 meses sobre las grías, da mucha gordura y bueno, no se hace un movimiento, No. Se hace con un bastón, que se va poniendo en suspensión también. Cambiaron las castas porque llovió al final de la vendimia, entonces utilizamos castas más jóvenes, más de cosecha más temprana. Entonces las castas cambian, los porcentajes cambian, pero siempre la intención es expresar el lugar y el año. Sí, hacía también una expresión del año. ¿Se hace todos los años? No todos los años, dependiendo si hay calidad, se hacen, si no hay calidad. Quiero elegancia, quiero fineza. No quiero músculo ni gran intensidad, sino que quiero mucha delicadeza, mucho nervio, vinos muy elegantes, muy nobles. Y con ese norte es fantástico, porque trabajamos con Alberto, con Germán, para hacer algo que tenga esa línea. Y claro. es una muy buena dirección. Alberto siempre fala que todavía el garzón usted está llantando en un buen restaurante, pero que en 5 o 10 años va a estar en raíces más profundas, una estrella Michelin, en 20, 30 años, 2, quizás 3 estrellas Michelin. Eso es el terroir que hay acá. Y en cada zafra con Germán y el equipo vamos descifrando más el lugar. Sin duda es un experimento. ¿Ya tenemos cuántas? ¿28 castas? ¿28 cepas? Sí, 27. Sí. 27, 28 cepas. Son 20. No conocían Uruguay, no conocían el terroir, ellos comenzaron a conocer, a viajar acá hasta Uruguay, conocer el terroir, conocer la cepa insignia que ellos no trabajaban, que es el tanat para nosotros, y conseguimos el terroir en Sierra de Garzón, que está a 15 kilómetros, que ustedes pasaron por ahí. Ahí tenemos 20 hectáreas aproximadamente, la cual tenemos 9 hectáreas de plantadas de albariño y pino noir. Okay. A partir del 2021 nosotros empezamos a trabajar 3 albariños, 3 pino noir. Hoy tenemos 2 tanat y 1 sauvignon blanc. Trabajamos porque son austríacos e italianos, okay. La cual se seleccionó especialmente para la cepa insignia nuestra, okay. Albariño. Después, en la fermentación comienza en el fudre, no trabajamos batonage ni trasiego, nosotros dejamos que la uva trabaje sola, la misma intervención nuestra, okay. Que la uva trabaje sola. Y después de ahí... Bueno, son fermentaciones espontáneas. Fermentación espontánea. Okay, después, trabajamos las tintas también. Las tintas, seleccionamos un promedio de 40% con el racimo entero, las pisamos, fermentan las piletas, estas de hormigón, y después pasan directamente también a barrica de 228 litros. Tenemos de 225 y 228. Trabajamos las piletas que no tienen epoxi, tratamos de trabajar lo más sustentable posible, okay. Para que se exprese la cepa, o sea, ya sea el pinot noir o el tanat. Como podrán ver acá, las piletas no tienen epoxi. Okay. Natural totalmente. Vale. Una de las particularidades que nosotros tenemos al trabajar las cepas es trabajar con un porcentaje con el racimo entero. Pisamos y después nos metemos adentro de la pileta a pisar y llegamos hasta acá por lo menos. Okay.
Ah, estas son. Estos son los pudres. Compañía Uruguaya Vino del Mar, ¿por qué el nombre? Sí, el nombre es un guiño a las grandes compañías de Portugal, de España, de lo que es Europa, la antigüedad, antes eran las compañías, entonces es un guiño a... Y de a mar porque están cerca. Exacto, y de mar porque nosotros estamos, es una costa oceánica y nuestra identidad es justamente marcar la cercanía del mar en los vinos. Estos pudres austríacos e italianos se pidieron especialmente para la cepa albariña. O sea, la familia Michelin Unfato, fuimos hasta allá, empezamos a catar todas las maderas y esta me sirve, esta no me sirve, esta es la que quiera. Entonces se mandó a hacer especialmente para los albariños. Qué cuidado, ¿eh? Sí, nosotros, una de las de nuestras características es justamente, van a ver las botellas, las etiquetas, son muy bien cuidadas y muy bien pensadas, y cuando mirás la botella y la etiqueta, ya te está diciendo de dónde viene, porque tienen una característica del logo, que es este, que es Tritón, o sea, el rey del mar. Neptuno. Sí, depende de la mitología, griega, romana, depende. Y ese es Michelini, son parientes de Matías también. Gerardo Michelini, Matías, Juanpi son hermanos. Ah, Juanpi también. Juanpi que es Pablo, ¿no? Exacto. ¿Y él también está en ese proyecto? No, Juanpi no. Acá solo Gerardo. Y Manuel Michelini y Andrea Muffato, Gerardo, la mujer y el hijo. Ellos sí están en este proyecto acá. Entonces se van dividiendo entre vendimia y vendimia, en Mendoza, en Uruguay y en España. Ellos tienen un tema de vinos orgánicos ahí. Sí. ¿Esas viñas son orgánicas? Sí, nosotros, como les decía, nosotros no somos una viña orgánica certificada. Nuestra identidad es trabajar la viña. Tratamos de no decir que somos orgánicos porque a veces Uruguay es complicado. Entonces, pero sí tratamos de trabajar lo más sustentable. Las levaduras son indígenas, no metemos manos a lo artificial, a lo que son los agroquímicos. Exacto. O sea, trabajamos lo mejor posible y lo más sustentable. ¿Y productos enológicos no usan nada? No. ¿Ninguna intervención? No. Inclusive en el filtraje a frío no hay. Inclusive en el viñedo nosotros tenemos riego artificial, pero tratamos de no utilizarlo. Simplemente en épocas críticas de mucho calor, de mucha sequía, ahí sí. El año pasado. Exacto. El año pasado tuvimos una sequía bastante importante, la cual fue lo mejor para nosotros, para la viña, porque vino con una sanidad espectacular, pero menor cantidad. Una de las particularidades que nosotros trabajamos son las barricas de 228 litros, que okay, son la Yazam. Esa misma. Porque son las minas que se trabajan en la Romanée Conti. Sí. Nosotros tenemos 10 barricas de 228 litros. No me pregunten por qué los franceses la hacen de 228 litros. Y nosotros, con el contacto con Gerardo, Michelini y amigos de allá, somos, si no me equivoco, acá en Uruguay somos la única bodega que tenemos esta barrica. Y por lo que tengo entendido, en América Latina es la segunda bodega que trabajamos con estas barricas. Barricas son usadas. Ok. También otra particularidad que nosotros buscamos en los vinos, trabajamos barricas, pero tratamos de que la barrica no sea el protagonismo en el vino. Gracias a Dios. O sea, tratamos de que se exprese la fruta, la tipicidad de lo que es el albariño, el pinot noir, el taná, que no sea invasivo, que no tape. Acá tenemos pinot noir, en el cual en este no trabajamos el escobajo entero. Letra de hormigón,
pisada, nosotros la pisamos directamente, fermentación y leve pasaje por barricas de 228 litros por un invierno que puede ser entre 6 y 8 meses. Acá lo que vas a encontrar es más el granito y la pizarra del suelo, esa mineralidad del suelo, del granito, que es más punzante. El piso superior es donde se recibe la uva y la vendimia. Después se pasa todo a mangueras, lo cual se levanta la tapa de los tanques y ahí pasamos por gravedad, empezamos a rellenar los tanques. Lo que es blanco y rosado se prensa directamente, lo que es tinto se hace una selección de racimos y se fermenta en los tanques de acero inoxidable. Cada tanque tiene temperatura controlada, ya sea por frío o por calor. Y tratamos de buscar que sean elaboraciones sencillas, se destaque mismo el terroir y la influencia del océano. Hacemos vinos que se venden en el año, mucha mineralidad, lo cual destaca el terroir. ¿Todo se fermenta en acero? Todo pasa por acero, un porcentaje baja la cava, que en la cava tenemos barrica de roble francés de 600 litros de 225, tenemos ánfora y kleiber, que los kleiber son de cerámica, la ánfora de hormigón, lo cual es un material poroso que le genera la microoxigenación que genera la barrica, pero no tiene contacto con barrica. ¿Qué vino hacen en ánfora? En ánfora, en este momento tenemos el ámbar, que es una cofermentación de Chardonnay y Albariño, 50% de cada variedad. Elaboramos Albariño, Chardonnay, Pinot Noir Rosé, Pinot Noir Tinto, el ámbar, que es la cofermentación, Tanat y Merlot. Tenemos el Albariño Bio, que es el cuadro orgánico que ustedes vieron por allá, que se trata como orgánico en el viñedo. Y ahora, bueno, vamos a probar algo, vamos a ver el Albariño primero. Sí, vamos. ¿Y quién es el dono aquí? Aquí los propietarios son un casal uruguayo, muy jóvenes, les gustan mucho los vinos, los aceites, comenzaron en 2007, ya hace mucho tiempo, en una región que fica a 300 kilómetros de punta, que es el 33, y en 2011 le pegaron esta fazenda aquí, que no tenía ninguna cosa feita. Ali hicieron la plantación toda y el proceso todo. Es un investimento grande, pelo que a gente ve aquí, ainda perto de Punta del Este. ¿Eles son de qué ramo? Es un investimento grande, mas a gente tiene aquella teoría que se fala en França, que ese aquí es un negocio pasional, que lo más difícil son los primeros 200 años. Claro. Después el resto es apenas de disfrutar. ¿Qué otras cepas tienen? Chardonnay, Pinot Noir, Albariño. Chardonnay, Albariño, Pinot Noir, que hacemos el Pinot Noir Tinto y el Pinot Noir Rosé. Y hacemos el Merlot y el Tanat. Con esas cepas también hacemos el Ámbar, que es un estilo de vino naranja, que es la cofermentación de Albariño y Chardonnay en partes iguales. No, nuestras barricas tienen un tostado bien particular en realidad, que es un tostado que es con piedras. No buscamos esa presencia tan impactante de la madera en el vino. Entonces que son toques algo muy sutil en realidad. ¿Usted sabe cómo es el proceso de tostaje con esa piedra? Es con piedras calientes, o sea, se calienta la piedra y después la piedra con el contacto de la madera es como la tuesta. ¿Por qué se llama Bio Oak? Se llama Big Oak porque el roble que se utiliza para las barricas es biodinámico. No hay agregado de pesticidas y nada en los montes de roble.